Y como siempre, con dos columnistas, periodistas de lujo, que pertenecen al staff de Diario Perfil. Los periodistas licenciados María Esther Romero y José Busaniche, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para arrancar el programa, sin descanso, nos vamos a recibir al presidente de la Unión Industrial Argentina. Daniel Funes de Rioja está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Bueno, José, arrancamos con un programa cargadito. Un programa cargadito, y en donde creo que una de las cuestiones tiene que ver con lo económico y cómo se para Argentina frente a este supuesto arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, por eso es la primera consulta que hacemos con Funes de Rioja. Bueno, preguntarle qué balance y qué primeras lecturas se pueden hacer luego de que Argentina avanzó, ¿no?, hacia un principio o un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, doctor. Bueno, en primer lugar yo diría que es un preacuerdo. Nosotros en noviembre del año pasado, en la Conferencia Industrial Argentina, lo he dicho ya, en oportunidad de pronunciar nuestro discurso en nombre de la institución, delante del presidente de la República, le dijimos que considerábamos muy importante, considerábamos imprescindible llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la Banca de París. Y que esto era, ¿por qué era ineludible? Es ineludible porque Argentina necesita acceso al crédito internacional, y ese acceso al crédito internacional es el que puede permitir la inversión en maquinaria, en equipamiento, en tecnología y también en insumos que necesitamos después de un año de clara recuperación de muchos sectores. No ha sido homogénea, ha sido heterogénea, pero de muchos sectores de la economía, y que es un punto de partida de reactivación. Pero si queremos crecimiento, tiene que haber inversión. Y ese crecimiento con inversión es el que puede generar, evidentemente, las divisas, no solo para la producción nacional, sino la exportación que Argentina necesita para cubrir sus obligaciones internacionales y para entrar en un camino de desarrollo sustentable. La industria es empleo, la industria es producción, la industria es dinamizadora de múltiples actividades complementarias, independientemente de las sinergias que hace también con el sector primario, y por ende nos parece fundamental que este principio de acuerdo se plasme en acuerdo y, como le dijimos al presidente de la Nación, de la mejor manera posible. Y de la mejor manera posible no somos nosotros los que podamos evaluarlo, juzgarlo, sino la propia política, los negociadores, el ministro de Economía, es decir, aquellos que han tenido la responsabilidad en la negociación, más los órganos de control parlamentario que tendrán que intervenir, pero que en todo caso tienen que tener en claro que acá no hay soluciones mágicas, hay soluciones posibles como puntos de partida para una Argentina que tiene que volver a crecer. Doctor, ¿le preocupa que dentro del seno de la coalición gobernante del propio oficialismo no esté todo sellado y todo abroquelado en términos de apoyar el acuerdo, puntualmente por la renuncia del diputado Máximo Kirchner? ¿Hay una especie, le preocupa que haya una especie de auto boicoteo interno al acuerdo? Mire, a ver, en primer lugar, las coaliciones políticas tienen la característica de tener distintos puntos de vista, y yo esto uno lo podría decir de oficialismo y de oposición, primera cuestión. Segunda cuestión, usted ve una alta volatilidad política en el mundo. Es decir, la crisis COVID, la pandemia, ha generado un impacto, usted lo vio en las elecciones, la atomización de candidatos en Perú, en Costa Rica, las sorpresas electorales en otros países, incluso de la región, como Chile. Bueno, todas estas cuestiones están mostrando cambios de clima o de reacción o tienen que ver también con que el COVID es un punto de inflexión, y en ese punto de inflexión va a haber nuevas conductas, nuevas realidades. Primero, que hay nuevas tecnologías y el avance fenomenal de la industria 4.0 en función también ayudado por el COVID, digamos, en este caso. Desde el punto de vista laboral, el teletrabajo y nuevas formas de organización de la producción. Entonces, hay muchos elementos que están cambiando también la arquitectura comercial del mundo. De una globalización que era mucho más amplia, vamos a una regionalización más fuerte,
parecería darse esta característica, incremento de la inflación en el mundo, aumento del precio del petróleo y de la energía, problemas de buques y contenedores que no solamente son escasos, sino que se han encarecido. De esto podría dar muchos elementos en el contexto internacional, porque lo seguimos dentro del proceso del G20, etcétera, y obviamente tienen su repercusión. Por ende, yo le diría que sí, obviamente uno prefiere que todo parezca en política en armonía o se dé en armonía, pero si no se da, tendrá que darse procesos de decantación y de concertación. Me ha tocado decir que hay tres C que son fundamentales. La certidumbre, y el mundo está lleno de incertidumbres, y nosotros también, adicionalmente por nuestra crisis. Confianza, y hay que construirla, y esto es un proceso largo, pero hay que construirla. ¿Y esa confianza para qué? Para generar una concertación. Porque la Argentina necesita políticas de Estado. Y a esas políticas de Estado Argentina va a tener que llegar. Y va a tener que llegar con el esfuerzo de la clase política porque la sociedad lo demanda, porque necesitamos previsibilidad. Y esa previsibilidad solo se logra a partir de esas concertaciones que nos den un horizonte no de 24 meses entre cada elección de medio término o elección presidencial, sino que nos den un horizonte de 10, 20 años para construir un país que sea el país de todos. Doctor, ¿y cómo se construye esa previsibilidad? Porque decimos que el acuerdo con el fondo era una condición indispensable, por lo menos para dejar de caer y empezar un poco a pensar en un crecimiento de mediano y largo plazo. Pero con eso no alcanza para crecer fuerte. ¿De qué depende, de qué variables que hoy no están, depende que vuelva de pronto la inversión extranjera, por ejemplo? Bueno, yo le diría que, como bien usted dijo, es una condición, el acuerdo con el fondo es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos estabilidad macroeconómica, necesitamos una arquitectura, un diseño de políticas públicas, de políticas de Estado, y esas tienen que estar fundamentalmente orientadas a, primero, reafirmar el carácter federal del país. Si hay algo que queda claro en las pandemias, y usted ve que los grandes gurúes internacionales hablan de tres tipos de pandemias, las sanitarias, las climáticas y los ciberataques. Pues bien, cuanto más concentración urbana o el tipo Los Ámbalos, Gran Rosario, los Gran Córdoba, etcétera, más frágil se es para ello. Con un país con una extensión territorial y con las posibilidades que tiene Argentina, usted necesita que haya verdaderamente un país federal. Y ese país federal significa infraestructura para que pueda haber actividad productiva, actividad educativa, infraestructura física y social para que se pueda desarrollar todo el país. Segundo lugar, que tiene que ser productivista, y dentro de ello nosotros le damos especial énfasis al industrialismo, pero no excluyente, sino complementario. Y esta industrialización del país es una demanda, es una necesidad. Es decir, no es un país que pueda vivir con el 50% de informalidad y el 40% de pobreza. Es decir, la producción y el trabajo es una forma de integración y la industria garantiza producción y trabajo. En tercer lugar, que de desarrollo sostenible, sustentable. No puede ser ciclos casi espasmódicos, cada tanto crecemos algo y después nos caemos de nuevo, sino que tenemos que tener una visión de largo plazo de estas políticas, es decir, tienen que ser sustentables en el tiempo. Y por último, tiene que ser integradora e inclusiva. Cuando decimos integradora e inclusiva, tenemos dos dimensiones. Una, todas las dimensiones de empresa, las cadenas de valor, las pequeñas empresas, la microempresa, la mediana y la grande, y tener no solo inversión extranjera, que la necesitamos bien claramente, sino también presencia argentina en el exterior, a través de las multilatinas que tenemos, y las que tenemos que tener. Y en esto nosotros creemos que hoy tenemos 9.500 empresas que exportan solamente. Y llegamos a tener hace más de 10 años 12.800. Muy bien, el salto entre 9.500 y 12.800 queremos darlo con pymes exportadoras y, si es posible, de primera exportación. Y finalmente, la inclusión social. La inclusión social que no se ve solamente por el tema de tener una tasa de desempleo que pueda no ser alarmante. El problema acá es la tasa de participación. Es que la gente busque trabajo, busque salir de la posición de no tener trabajo ni estudiar, sino casualmente, mediante los métodos duales de formación, trabajar y formarse simultáneamente para incorporarse al mundo del empleo, al mundo del trabajo formal y socialmente protegido. Este
Este es lo que hace a un círculo virtuoso. Y esto no es que lo vaya a hacer uno, o un grupo, o un partido. Lo tiene que hacer la nación. Doctor Daniel Funes de Rioja, muchas gracias por este contacto con el Diario de Lunes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, ha sido un gusto saludarlos. Bueno, el testimonio del presidente de la Unión Industrial Argentina.